Vamos a platicar hoy, 5 de julio del año 2009, sobre este tema del bienestar integral. Nosotros en la vida siempre buscamos la felicidad. Uno dice, voy a buscar dinero. Pero a la larga uno piensa que el dinero le va a dar a uno la felicidad. Otro busca una posición social. Otros desean encontrarse con una compañera o un compañero para formar una pareja, un hogar que los lleve pues a ser felices durante toda la vida. Y siempre nosotros estamos buscando de una u otra forma eso que se llama la felicidad, es decir, un bienestar completo, unitotal, integral. Desafortunadamente, la gente piensa que la felicidad puede llegar así, por así. Es muy difícil llegar a la felicidad o ser feliz. Porque en realidad, para obtener la felicidad, es indispensable que cada uno de nosotros, que el individuo, que la persona cambie íntegramente, cambie pues en su aspecto psicológico. Algunas personas llegarán a pensar, pues, ¿cómo es que es este cambio? ¿Cómo debe llevarse a cabo este cambio? Ante todo, es conveniente mirar que seamos pobres o ricos, seamos de la clase baja, media, alta, todos sufrimos y sufrimos espantosamente. Los pobres piensan, o sea, la gente de la clase media y baja, creen que los ricos, o sea, la clase alta, no tiene ningún tipo de sufrimientos, no tiene ningún tipo de conflictos o ningún tipo de problemas, pero realmente se equivocan. A su vez, los ricos piensan que la gente de la clase, dijéramos, pobre, media, no tienen ningún tipo de sufrimiento porque no tienen que pasar por el pago de impuestos o por el pago de ciertas situaciones que viven los ricos. Entonces, hay dos maneras de arrastrarnos en el lodo de la miseria. Los ricos se arrastran en el lodo de la riqueza y los pobres se arrastran en el lodo de la pobreza. Y en fin, pues, nadie sabe lo que es la felicidad. Sin embargo, nosotros toda la vida, durante el transcurso de toda nuestra existencia, estamos buscando eso. La felicidad, la dicha. Pero, ¿quién es feliz?
Alguien puede decir, soy feliz, pero a veces la gente confunde la felicidad con los momentos placenteros, con los placeres de la vida. Y más allá de todo placer, viene el sufrimiento, el dolor, el temor. Así pues que es conveniente que nosotros comprendamos en sí qué es esto de la felicidad. ¿Cómo se logra la felicidad? ¿Cómo se obtiene pues ese momento, ese instante o ese estado permanente de felicidad? Tenemos que mirar esto pues convenientemente, porque la felicidad y el bienestar de cada uno de nosotros tiene como base el autorrespeto. Primero tenemos que darnos cuenta pues qué es esto de autorrespetarnos. ¿Qué es esto del autorrespeto? Uno generalmente pide respeto por su persona o pide respeto por sus ideas o pide respeto por sus sentimientos, por su gente, etc. Pero ¿cómo podemos pedir autorrespetarnos, dijéramos respetarnos, o que nos respeten, si realmente nosotros no nos autorrespetamos? Por ejemplo, cosa sencilla, como un padre que pide respeto a sus hijos, pero sin embargo vemos que el padre llega borracho a su casa, el padre no trata bien a su esposa, no trata bien a sus hijos, y obviamente pues ¿cómo él va a pedir que se le respete si no está dando un buen ejemplo? No está dando una buena enseñanza. Entonces pues necesitamos comprender que para que se nos respete, primero que todo necesitamos que se nos autorrespete. Las autoridades de las naciones, de los pueblos, piden que se les respete. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos cómo se desenvuelven en la calle o el trato con el ciudadano, el trato con las personas donde ellos atienden, vemos que ellos no respetan. A veces uno se sorprende, por ejemplo, que una persona de estas llega a volarse los semáforos, llega a tratar mal al transeúnte, al ciudadano. Sin embargo, cuando un ciudadano responde ante cualquier cuestión que ellos exigen o piden, entonces actúan violentamente. Todas estas personas realmente no comprenden lo que es el autorrespeto. Hay personas que quieren ser felices en la vida, quieren ser dichosas. Sin embargo, vemos que son malos ciudadanos. Vemos que son malos ejemplos para la sociedad. Sin embargo, quieren ser felices, quieren ser dichosos. Entonces necesitamos ir comprendiendo pues que la base de la felicidad, la base de nuestro bienestar integral radica es en el autorrespeto. Claro que cualquier persona podría pensar
o preguntarse qué tiene que ver mi vida económica con la cuestión del autorrespeto, o qué tiene que ver que soy un hombre desempleado, un hombre que estoy pasando por momentos críticos económicos, momentos críticos familiares o sociales, con esta cuestión del autorrespeto. Tenemos que estar mirando, pues, que el autorrespeto es la base para vivir bien en todo sentido. Cuando una persona quiere vivir bien en el sentido exacto de la palabra, vivir bien económicamente, socialmente, religiosamente, etcétera, tiene que comprender que así con el estado en que se encuentra, en esa psiquis caótica que tiene, en esos estados emocionales críticos, o con una mente anárquica, llena de supuestos mentales, llena de falacias, llena de problemas, no puede de ninguna manera vivir bien, aun cuando tenga mucho dinero, aun cuando tenga una buena posición social. Es imposible que pueda vivir bien, porque el vivir bien no se trata de una cuestión meramente externa, exterior, sino de algo de nuestra psiquis. Tenemos que ir comprendiendo que si no nos encontramos psicológicamente equilibrados, si no hay unos estados ecuánimes, unos estados, dijéramos, mesurados acá en nuestro interior, afuera, pues, la vida va a ser un desorden, va a ser un caos, va a ser algo conflictivo, ¿cierto? Porque miren ustedes un caso. Una persona puede tener todo acá en el mundo exterior para vivir bien. Puede tener una buena posición social, una buena posición económica, puede tener una buena posición política acá afuera, pero si sus estados son estados de melancolía, de ira, de orgullo, de ambición, de codicia, pues realmente esa persona no puede vivir bien.